El Procurador General de la República, Jean-Alain Rodríguez, y el nuevo presidente de la Dirección Nacional de Control de Drogas, Mayor General del Ejército, José Eugenio Matos, reafirmaron el compromiso en la lucha contra el narcotráfico, al tiempo que acordaron fortalecer la cooperación y el intercambio de información de inteligencia en esos casos. Los funcionarios hablaron del tema en el transcurso de una visita que le hizo el nuevo presidente de la Agencia Antidrogas al jefe del Ministerio Público, durante la cual conversaron sobre los planes, estrategias puestos en marcha por ambas instituciones para enfrentar de manera más efectiva esa actividad de la criminalidad organizada y garantizar mayor seguridad a la ciudadanía. Indicaron que el combate del narcotráfico, el microtráfico de drogas y los demás delitos con esos, como el lavado de activos, el sicariato y la delincuencia, son de prioridad dentro de los planes de trabajo.